Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a estos los estudios de Gallardo Low Firm, la casa de Gallardo Low Firm, donde, como cada tarde, nos pues, compartimos sobre temas de inmigración, también temas de familia, vamos a estar hablando también de temas de bancarrota, una serie de asuntos que son definitivamente importantísimos para quien está llegando a nuestra comunidad y se quiere insertar. En la tarde de hoy me acompaña eh, la doctora Lacey Jiménez. Lacey, muchas gracias por acompañarme, qué tal de semana. Muy bien, gracias por preguntar y gracias por la invitación también. Bueno, la semana pasada a la gente le encantó todo el tema de lo que estuvimos hablando de la y que mucha gente no sabía en qué cosa era, el child support. Eh, y, y hoy vamos a estar hablando de qué pasa cuando unos padres se divorcian en Estados Unidos. Y tienen hijos, y también qué pasa con esos padres que tienen sus hijos en Cuba, si hay una orden eh, puesta para, para manutención. De todos estos temas vamos a estar hablando. Por favor, compartan este video con amigos, con familiares. Si tienen preguntas sobre temas de familia, tenemos a la mejor especialista de Gallardo aquí, así que siéntase libre de hacer esas preguntas. Eh, bueno, ya veo que están poniendo unas cuantas eh, preguntas en el chat, así que más tarde las vamos a contestar. Pero primero, abogada. Cuéntenos cómo es este proceso, cómo, cómo es el proceso de divorcio cuando uno tiene hijos aquí en Estados Unidos. Es mucho más complejo, ¿verdad? Eh, bueno, sí, porque cuando no hay hijos, pues hay menos litigación. Cuando hay un divorcio con hijos, vamos a decir, un divorcio sin hijos, un divorcio que nada más que vas a tener que eh, litigar lo que es la parte de, de distribución equitativa. Los negocios, los 401k, las, la, lo, las pensiones, eh, cualquier cuenta de banco. So, más bien es dividir las cosas personales y de real estate también, pero todo económicamente. Y después la manutención de esposa o esposo sí hay. Pero claro, si hay un divorcio con hijos, ya vienen más elementos y más counts a la petición para discutir. Tendríamos que discutir, exacto, tendríamos que discutir lo que es parental, parental, la. la, la lo que es parental y de quién va a ser la responsabilidad paternal si quien toma decisiones sobre los niños, que es muy diferente a lo que es time sharing, que es la custodia compartida. So ahí hay nada más dos elementos más que se nos unen a la petición de okay. divorcio, que sería quién quién va a estar con los niños de lunes a viernes, o un fin de semana, sí, o no, o un fin de semana, o a lo mejor no ninguno, porque el padre o la madre tiene algún problema que tuvieran que hacer supervisados o suspendidas completamente. Eh, y está también el tema de la manutención de niños. So, son tres elementos nuevos que se añaden a esa petición de divorcio cuando hay niños. eso sí, normalmente es más largo el proceso porque hay más cosas que debatir. Y, por ejemplo, ambos padres pudieran tener esta responsabilidad sobre, sobre los hijos? Es decir, o, o, solo un, ¿o solamente un padre queda con la responsabilidad sobre, sobre los muchachos? Eh, bueno, eso depende de cada caso. Okay. Normalmente, eh, si los dos tienen las cualidades para tomar decisiones por los niños, las decisiones paternales se comparten entre los dos padres, las decisiones de los niños. La, la, eh, lo que se llama parental responsibility, la responsabilidad eh, de tomar decisiones, sería entre los dos. Por ejemplo, ¿a qué escuela? a qué, si puede salir del país, uh -huh. si, a qué pediatra. Todas estas cosas son decisiones que se deben tomar sobre los dos padres. Pero no quiere decir que todos califiquen para hacer las decisiones los dos. Hay algunas veces que los jueces determinan que una parte es que va a hacer las decisiones eh, o, otra o los dos van a, a tratar de hacerlas juntos, pero si no logran hacerlas juntos estos dos padres, entonces uno de los dos tiene la decisión final. Eh, por supuesto, todos los casos son diferentes, muchos factores que hubiera que litigar y depende del caso específico, pues puede ser que el juez lo dé completamente para un padre o puede ser compartido. La presunción siempre en el Estatuto de la Florida es que los dos padres tienen los mismos derechos. Ahora, si un padre tiene, por ejemplo, una, un problema mental que no lo deja tomar decisiones adecuadas, esos son uno de los casos que daría para que, ¿por qué no debería ser compartida esas decisiones? Eh, un padre a lo mejor está en cárcel, eh, ¿cómo, ¿cómo la. Eh, pudiéramos coger entonces la decisiones temporal completas para la persona, la mamá o el papá que esté afuera, porque cómo entonces esa persona puede diario comunicarse con la otra para poder tomar decisiones. Otra gente que dirá, bueno, pero la cárcel se puede llamar diario. Bueno, pero también hay que pagarlo, eso depende de la economía y no siempre son accesibles esas llamadas, eso depende de la circunstancia de cada cual, depende de la cárcel que esté cada cual. So, por eso es caso por caso, pero la presunción empieza que los dos padres tienen los mismos derechos. Ahora, eh, tanto como la mamá puede ser que no tenga la capacidad, para tomar decisiones por su hijo o puede ser el padre. Hay casos y casos y por eso es tan importante siempre ver específicamente eh, el caso eh, de, de cada persona y Ab de cada pareja. Abogada, mucha gente me escribe desde Cuba y me pregunta por eh, casos como por ejemplo eh, padres que han venido a, acá a Estados Unidos y han dejado a los hijos en Cuba, no le pasan manutención. Eh, no hay ninguna forma de obligar a estos padres que están aquí en Estados Unidos a que envíen manutención a sus hijos en Cuba. ¿Qué pasa si los demandan ante la ley en Cuba? ¿Eso vale aquí? El problema es que nosotros tenemos eh, lo que es el bloqueo con Cuba. O sea, Cuba no, la gente lo mandan por agencias y cosas así, pero realmente aquí no te pueden enforzar ni pueden. Decir, te estás incumpliendo porque es que aquí mismo hay una ley que hay un bloqueo que no se puede mandar bueno, dinero sí, para el embargo, Cuba. el embargo, el embargo Exacto, el... Exacto, el... el embargo. So, eh, realmente no, no se puede hacer nada. Sin embargo, hay cosas que son contrarias. Eh, a veces las Por personas ejemplo. vienen y tienen una orden ya existente en Cuba, pero vienen a vivir para acá. Y las personas dicen, bueno, pero es que yo le digo, bueno, vamos a establecer a su aquí, pero no puedo establecer a su porque ya fue establecido en Cuba. Bueno. Lo que hubiéramos que hacer es ese esa sentencia de Cuba donde dice cuánto el padre tuviera que pagar. A veces son 20, 20 pesos cubanos, 10 pesos cubanos, que aquí, por supuesto, eso no es nada. Uh -huh. Esa es la sentencia que tú tienes que domesticar. Y cuando la domesticas, esa es la sentencia que vale. Pero esa sentencia ver, se puede. Espera, entonces, ¿qué? ¿van a pagar 20 dólares? No, ahí voy, supone? ahí ah. voy. Sí, eso esa es la sentencia que vale en el momento que tú domesticas, que es el primer paso, esa sentencia. Ahora, ya la vez que esa sentencia vale aquí. Tú la puedes modificar y modificar a la tabla de lo que es el Child Support Guidelines, que es una tabla que considera los factores de la Florida, por ejemplo, cuánto ganan aquí las personas, mínimo NINCON, todos los gastos de daycare, los gastos de, del seguro médico. Eso ya sería para modificar esa orden existente. Es decir, por ejemplo, si, si hay un señor, que, casos como este me han escrito, hay un señor que tiene sus hijos en Cuba, le pusieron allá el Child Support, que allá se llama bueno, la manutención. La manutención del niño. Eh, él. Llegó a Estados Unidos, ya sea legalmente o cruzando la frontera, eh, eh, y la familia llegó también después, eh, okay. ahí estaría, entonces ese, ese child support es el, el mismo de Cuba y es el que habría que modificar. Exacto. Mientras, no lo, mientras esta corte no puede establecer un child support, uh -huh. porque ya hay una corte que tenía jurisdicción sobre esas personas en el momento adecuado, que puso una cantidad a pagar. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente pone una petición para... Bueno, eso de Cuba ya no sirve, nosotros estamos aquí y la ponen y después otra, eh, si no. Si contratan abogados que saben lo que están haciendo, lo primero que van a hacer es desestimarlo, okay. porque tú no puedes establecer algo que haya otra jurisdicción establecida. Tú lo que lo puedes modificar y después que tú domestiques ese, foreign judgment, ese, ese judgment, esa sentencia final en este país. Justamente, eh, Ismaray, Ismarais Alonso nos hace un comentario y nos pregunta: Mario, nos gustaría saber si las madres que estamos en Cuba podemos de alguna forma obligar a los padres que están allá a ocuparse económicamente de sus hijos que viven en Cuba. Es, es lo mismo del embargo. ¿no? Uh -huh. El embargo, por sí, el embargo no. es prácticamente imposible. Eh, sí. que es bastante Ahora, frustrante, si ¿no? la mamá está allá y el niño está aquí, pues entonces, bueno, claro, es que la mamá tampoco es la que lo está criando, porque siempre se le paga. Eso también pasa. Mi hijo está allá y a mí no me pagan manutención, pero si tu hijo está aquí, no lo estás criando tú. So, a quién se? pero está con mi mamá. Ah, okay, está con la abuela materna, okay. Entonces tú tuvieras que la abuela materna, que es la que tiene la custodia temporal aquí, tuviera que filear una petición para establecer que ella tiene esa custodia temporal y que ella es la que debería estar recibiendo ayuda por ese niño. Oh. Eh, tenemos otra pregunta de Maricel Ricardo Velázquez. Dice: Buenas tardes, Mario y abogada. Mi hija llegó con su niña de tres años hace cuatro meses por la frontera y entró. Divorciada del papá de su niña, que también llegó hace como un año por la frontera. A, a ella le llega un papel de manutención de la niña, pero su papá se la tiene que dar. ¿Cómo es eso? Al él entrar por la frontera, tuvo que dar los datos de, de, de que era el papá de la niña. Ellos ya están divorciados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se pone ese proceso de manutención? Ellos quieren saber cómo, cómo esa señora que acaba de llegar con, con esa niña puede reclamarle la manutención. ¿Hace cuánto tiempo llegó? Ella llegó hace. Eh, Hace con su niña cuatro meses. Cuatro meses, ok. Eh, para nosotros tener su dirección, tiene que estar más... Eh, para okay. Para ponerle child support, probablemente lo podamos hacer ya, depende de la circunstancia de cada caso. Pero normalmente, si es para establecer lo que es la custodia, okay. también sí hay que esperar seis meses. No tenemos dirección hasta los seis meses después que la niña, haya, niña o niño haya estado viviendo aquí. Niña. La niña ha estado viviendo aquí. Eh, ahora, el child support, normalmente podemos ir también a través de lo que es la jurisdicción del defendant. El defendant sería el respondent, el demandado, que sería el padre para pagar. Y si él ha vivido más, hace, más, hace más de seis meses por aquí, puede, puede ser que ya podamos empezar su proceso. Como siempre, todos los casos son diferentes, eso sería bueno ver específicamente todos los detalles del caso. Es importante eh, que puedan llamar aquí a Gallardo o Law Firm y organizar, tener una cita para poder eh, organizar este tipo de. de de trámites, eh, tanto para el Child Support como bueno para todo lo demás que dijo la, la doctora, el 305-261-7000 es el número de aquí de Gallardo. Ustedes pueden decir que cuando les pregunten, ¿no? ¿Y, y quién te refirió? Bueno, aquí escucharon a la, a la doctora justamente explicando eh, pues todo, todo este tema. Eh, ¿Qué pasa con eh, estas familias que, que efectivamente llegan rotas desde Cuba? Eh, ¿Hay alguna manera de.? de de rastrear, digamos, si el padre desaparece, está en otro estado, ¿hay alguna manera de rastrearlo, de, de, de hacer que asuma su responsabilidad? Digo el eh, padre, pero puede ser la madre también. Sí, hay, un, hay una cosa que se llama skip trace. Si está registrado con su licencia en algún lado, todos los, todos los, 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 los departamentos de Florida Driver License, por ejemplo, tú le pides información siempre y cuando hay un caso allá en corte y ellos nos los mandan a decir, por ejemplo, si alguien aquí está registrado. Eh, en cada en cada estado existe lo mismo so siempre y cuando esté si está no, es decir si está no tiene no está eh, empleado por la derecha está por la izquierda uh -huh. no tiene su security no tiene dirección no tiene licencia es más, complicado, es, es más claro. complicado pero si él está registrado por algún lado recibiendo dinero por su social security o o, o tiene ya una licencia de conducir, esa es licencia de conducir, por supuesto, ellos tienen eh, la información de la dirección ahí y ellos nos las tienen que dar porque es una, es una parte de un proceso legal y nos dan la, la información. Y, y con los padres eh, que, están, que están siendo deportados, por ejemplo, eh, tienes una madre aquí con, con su niño y el padre tiene una I-220B, lo deportan a Cuba. Es decir, ¿hay manera de, de, de poderle de alguna manera reclamar... Eh, el problema es que si está deportado nosotros no tenemos, mientras no esté aquí en los Estados Unidos, no tenemos jurisdicción sobre él, la orden va a seguir vigente, okay. porque si ya tiene una orden de, de manutención es decir, mm -hmm. si nunca se lo puso, no hay nada que hacer porque pedi, perdimos la jurisdicción sobre el hombre completamente, ahora pero si hay una orden existente de ya supongo que tenía, vamos a decir, tenía que pagar 650 dólares, 700 dólares mensuales y ya esa, y, y, y él lo deportan, eso se va a seguir acumulando, porque está ahí, ahora habilidad que él tenga de pagar eso, realmente no porque él no tiene un salario con dólares eh, de, de a la vez que lo deporten de claro. Cuba. So que un juez encuentre que enforzarlo y hacerlo pagar, es decir, si él vuelve a regresar, está ahí, no se le va a borrar lo que le van a poner un payment plan de pagar, por ejemplo, si está ganando el mínimo income de la Florida, 1.900 y pico, a lo mejor le ponen a pagar 200 pesos mensuales. O le ponen a pagar, si, si tiene todavía ya su post de 700, a lo mejor le ponen 700 más 20 por arriba, porque el 700 mensual tuyo es alto. Solo le ponen a pagar poco a poco hasta que termina de pagarlo todo. Si no llega nunca más a los Estados Unidos y no puede regresar más nunca, no hay nada que hacer realmente. Eh, bueno, Carlos Jorge dice que, que es una buena pregunta la que así Maray dice: ¿Puede un padre que vive en Estados Unidos desatender por completo a su hijo nacido dentro del matrimonio divorciado de la madre y no ser enjuiciado por las leyes de los Estados Unidos por, ser, por estar estos dos países en rivalidad política? ¿Dónde están los derechos de estos niños? ¿Debería responder ante la justicia norteamericana? Ya que al final responden ante Dios. Eh, bueno, un abuelo enfadado, ah. dice Carlos Jorge. Carlos, muchas gracias por tu comentario, gracias por la sintonía. Efectivamente, lo que queremos es aprovechar y aprender de, de todas estas leyes porque apenas la mayoría estamos llegando y estamos adaptándonos a una nueva sociedad que es completamente diferente. Sí, eh, realmente eh, nosotros somos abogados, lo único que podemos hacer es... Eh, eh, enforzar la ley y tratar de, de litigar al, al, a lo mejor que podamos al favor de nuestros clientes, pero no creamos la ley. Para eso están los legisladores. Mientras las leyes no cambien, hay que ir por los libros y los libros es el padre realmente, si está aquí en los Estados Unidos, Estados Unidos tiene su dirección para hacerlo cumplir con sus órdenes. Mientras estés en los Estados Unidos, usted puede estar seguro que si lo sirven y le ponen la demanda, él va a tener que cumplir, porque si no cumple, le suspenden la licencia. Después de suspender la licencia, te suspenden el pasaporte. Después del pasaporte, te pueden poner hasta preso y te pueden poner sanciones pero si no está en los Estados Unidos no tenemos dirección sobre esas personas Bueno, tenemos otra, otra pregunta de Eli, dice, buenas tardes mi primo empezó un divorcio en Cuba su esposa estaba recién llegada ella puso a los seis meses el divorcio por aquí también, por Estados Unidos sí, primero se divorciaron en Cuba luego se divorciaron aquí, o sea que en Cuba se procesaba un divorcio y luego aquí se procesaba ese divorcio sigue la pregunta, la sentencia de divorcio con la manutención salió en Cuba pero los abogados aquí me dicen que esa no sirve porque ambos se encuentran aquí. Uh -huh. Lo curioso es que ya en Cuba está divorciado y aquí todavía está en proceso. ¿Cómo hacer válido el divorcio de Cuba y desestimar el, el proceso legal que pusieron aquí? Ok, Lo, los dos están aquí, ¿verdad? Sí, ya los dos están partes. aquí. Si las dos partes, porque esto existe mucho en, en otros países que aquí no es reconocido, si las dos partes estaban viviendo aquí más de seis meses, y aquí es donde había la jurisdicción. Uh -huh. hay mucha gente que por allá se pueden divorciar por lo que le llaman un por un poder, pero aquí no es válido aquí lo que es válido que por, los divorcios por poderes que son válidos en estos países, aquí no es, so, Estados Unidos no lo reconoce, por eso tienes que volverte a divorciar, porque es que Bajo los efectos de la ley de, de los Estados Unidos, tú no estás divorciada. Si los dos estaban viviendo aquí y ese proceso de divorcio se llevó a cabo mientras los dos vivían aquí, tuvieron que haberse divorciado por poder. O a lo mejor vivían aquí, pero viajaron a Cuba. Tampoco sirve. Es donde tú eres residente por los últimos seis meses. Okay. De lo contrario, es un divorcio que no tiene ningún tipo de validez porque Estados Unidos no lo reconoce. Me pregunta un hombre, dice, ¿le puedo poner un child support a mi mujer? Sí, sí él tiene la custodia del niño, él es que está cuidando el niño, o tiene la mayoría del tiempo con el niño, por supuesto. Uh -huh. Interesante. El child support no es va para el hombre o para la mujer. El child support va para el padre que tiene la mayoría del tiempo con el niño. Eh, es una tabla que es lo, los, los salarios de las dos personas, y la mayoría, lo que más influye a quién paga el chat support es las noches. ¿Cuántas noches tiene un padre y cuántas noches tiene la madre? Si el padre tiene 200, 300 noches al año y la mamá tiene 65 noches al año, se supone que el padre es el que va a tener más gastos. So, si la mamá o el papá ganan más o menos igual, o la mamá gana mucho, eh, el, eh, el papá gana menos que la, que la mamá, eh, pues por supuesto la mamá es la que le va a ir, ir tocando pagar echazo para padre. En el caso de Eli, ella nos dice que, que cuando pusieron el divorcio ni siquiera llevaban seis meses aquí, que ya ahora ha ido pasando el tiempo, pero que en ese momento nada más llevaban tres meses en Estados Unidos. El, tenemos más preguntas. Bueno, sí. eh, en, en ese caso, si ellos fallearon el divorcio cuando aquí, cuando llevaban tres meses nada más, tampoco es válido. Uh -huh. A no ser que uno de ellos dos llevaba ya seis meses. Okay. Porque para poderte divorciar por aquí, tienes que tener más de seis meses viviendo en la Florida. O al, least seis, o al, al menos seis meses. Ese, esa es la clave cuando los Estados cuando nosotros empezamos a tener su dirección para hacer cualquier tipo de, de, de divorcio. Sí, la pregunta quiere decir que si el padre está en Estados Unidos y los hijos están en Cuba, no pueden tener manutención los hijos, legalmente no se puede hacer nada porque eh, por el embargo. Mira, para mí esto es completamente nuevo, muy interesante. yaima Blanco, hola Mario, ¿qué pasa con los niños que llegan a Estados Unidos? Su padre es residente en Estados Unidos, pero el niño no tiene los apellidos del papá. ¿Qué proceso se puede hacer para eh, ponerle un check de support? Ok. Eh, lo primero que tuviera que hacer es una paternidad okay. para establecer que él es el padre del niño. Si él establece que el niño nació en Cuba, so nosotros no tenemos eh, acceso a poder amendar ningún eh, certificado de, de nacimiento. So, si el niño no tiene eh, los, los apellidos de papá porque en el certificado de nacimiento no se los pusieron. Eh, aquí sí si nosotros podemos poner un establecer la paternidad. Cuando se establece la paternidad, podemos pedir una orden que diga que el nombre debería, es decir, una orden que le ordena a la persona que no le puso, me imagino, la madre, en este caso, que en el hospital no le puso los apellidos del niño al padre, y hacer una orden de que ella tiene que cambiarlo. Ahora, ella tendría que ir a Cuba y cambiarlo, porque esos documentos no los tenemos nosotros. Si fuera aquí. Okay. Nosotros eh, conseguimos que pasa muy a menudo, la gente, no la mamá eh, da, da luz, no da el nombre del padre ni el apellido, no le ponen el apellido del padre, después el padre a través de la corte logra establecer su paternidad y logra una orden donde dice que el, 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 el apellido del niño tiene que cambiarse, el padre con esa orden aquí mismo en, Vital, en, 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 en el centro de, de estadística donde están los certificados de nacimiento lo puede cambiar sin permiso de la madre porque tiene una orden ahora, ¿cómo funciona en Cuba? y si eso le funciona en Cuba no lo sé porque no soy abogada en Cuba, uh -huh. pero si sí vas a lograr una orden de aquí donde dice que hay que cambiarlo ¿qué pasa? si la mamá está aquí y tiene una orden que tiene que hacerlo y no lo hace, puede que estén cumpliendo una orden y la encuentren en desacato. Ella puede decir que a lo mejor no ha podido ir a Cuba porque está pidiendo asilo político, no tiene acceso a cómo arreglar eso y puede tener una justificación, el por qué no lo ha podido hacer. Si no tiene una justificación plena que convenza al juez, el juez puede poner las sanciones y encontrarla que está en el desacato de la orden de él. Tremendo. Eh, New pregunta: eh, ella dice que está aquí, que vive en, en New Orleans y que está casada legalmente en Cuba. Eh, pero que cuando, la, pregunta de ella, la pregunta de ella es, cuando yo tenga mi residencia permanente, ¿qué derechos tiene él? Es decir, ¿me puede poner algún tipo de reclamo legal? Ella está casada legalmente. Sí. Y él está todavía aún en Cuba. En Cuba. Y ella lo que tiene miedo es ¿qué, que le puede reclamar Ajá. él. Ok, bueno, si él llegara aquí, eh, todo lo que ella adquiera ahora durante el matrimonio está casado. Si ella no tiene una separación de bienes, ella está en que las fue el manos. El momento del que hablamos la vez pasada. Exacto. Lo que es una, una, un prenuptial agreement o un post-nuptial agreement. A veces la gente hace separaciones de bienes y lo firman después que ya están casados. Pero si ella no tiene eso, todo lo que ella acumula durante el matrimonio está sujeto a una distribución equitativa. El, equitativa quiere decir eh, no completamente 50 y 50, pero que el juez tome, es discreción del juez según los factores, si ella fue la que puso todo el down payment, pero siempre él, él está, ella está casada, siempre tiene aquello de que a él le puede tocar algo de lo que ella tenga, lo que tenga en el banco, la propiedad que compre, el carro que ella tenga, si tiene valor todo lo que ella adquiere durante el matrimonio si no hay una separación eh, eh, no hay una, un, un documento de separación de bienes, está a las manos de que el juez pueda determinar, son eh, cosas que se adquirieron matrimoniales, son haces matrimoniales y por lo tanto el este esposo le toca una parte. Interesante abogada, otra, otra pregunta dice, eh, dice por aquí deja ver, acá está Odalis Rosales, mi esposo vino a Cuba, nos divorciamos yo vivo en Estados Unidos ahora hace seis meses ¿Ese divorcio no es válido en Estados Unidos? El esposo de ella... Vivía en Estados Unidos. Fue a Cuba. Fue a Cuba se a divorciarse. Pero ella vivía ella en el vivía en so, Cuba. Uno de los dos vivía en Cuba. Ajá. Si es válido, porque ella vivía en Cuba en ese momento. Okay. Cuando no es válido es cuando ya los dos salen y tratan de divorciarse en un país donde ya no son residentes. Ok. Eh, bueno, Neisa agradece por la entrevista, dice que es muy buena, que gracias por, por apoyar a los cubanos que están llegando recientemente. Ismari, Mario, ¿qué sucede con un matrimonio que llevan seis meses en Estados Unidos y ella decide separarse? ¿Cómo hace el padre para pasar manutención al hijo? En la petición, ¿están casados? Está, bueno, me imagino que sí. Bueno, estén casados o no estén casados, no importa. Si hay un niño por en medio, si están casados, van a poner una petición para divorcio y adentro de esa petición por divorcio va a haber una petición para establecer lo que es la manutención del niño. Okay. Eh, y si no están casados, lo que habría que hacer es hacer una petición para establecer la paternidad, porque aunque tengan los apellidos en el, en el certificado de nacimiento, eso es algo que las personas totalmente desconocen, no te establece tu paternidad tu paternidad te lo establece o eh, un affidavit que te hacen firmar eh, con notarios y todo, tú, tú reconociendo tu paternidad y después también a través de una orden de la corte, cuando tú pides una petición. De, es decir, esta petición no más se hace cuando la gente no está casada. Cuando tú estás casada, tu paternidad sale automáticamente dentro del matrimonio. Pero si no, es lo que le llaman los niños bastardos, que uh -huh. son los niños que salen fuera de un matrimonio, esos niños hay que establecer la paternidad en corte y adentro de esa petición también se, se hace un CAM para pedir lo que es la manutención del niño. Bueno, eh, oh, oh, siguen, <laughs> siguen llegando muchas más preguntas. ¿Cómo se divorcian? Pregunta Vivian de la Rosa, dos personas que viven en diferentes países. Ok, eh, hay varias hay, hay varias eh, eh, maneras que se pueden hacer. Vamos a, una, eh, una que vive aquí tuviera que o pedirle a la otra persona que nos firme un documento que está aceptando el servicio. Como, como empiezan los procesos de divorcio aquí es que tú lo fileas en corte, la corte nos da un número de caso, eh, se pide un documento legal para que él una persona que es eh, un proceso, creo que se llama Guacil, si no, no me equivoco en español, pero bueno, un process server que es dedicado exactamente, eh, que está eh, certificado para hacer servicios de documentos legales. Va y toca en la puerta de esa persona y le dice: Usted ha sido demandado y tienes 20 días para responder esta demanda. Ahora, por supuesto, aquí mismo en Dane County lo que te cobran son 50 dólares, 60, 65. Ya cuando estás hablando de otro país, son servicios internacionales. Esas personas ya cobran mucho más. Te pueden cobrar de 600 dólares a 1200, depende del país, de las zonas de ese país. Hay zonas remotas en España que te cobran una batería, eso depende. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar ese servicio internacional y que ella tenga que gastar esa cantidad de dinero para servirle a esa persona y que está fuera en el extranjero? Es mandarle un documento donde él acepte el servicio y está renunciando a su derecho a ser servido a través de un process server. So está esas dos maneras. La otra es cuando la persona dice, bueno, vive en otro país, sé que vive en otro lado, y, pero no sé exactamente su dirección, no sé dónde vive, sé que vive en España, que se fue de Cuba y se fue para España, pero no sé más nada de... Él. No sé dónde en España. O sé que está en Andalucía, pero ¿dónde en Andalucía? No uh -huh. tiene una dirección, pues lo podemos hacer por publicación. Ok, por publicación. Okay. Bueno, doctora, quiero agradecerle la, todas estas, eh, haber respondido a tantas preguntas. Sé que hay más preguntas. Voy a poner esta última. Dice, el padre de mi hija no me quiere dar el permiso para sal, salir de Cuba con ella. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si ella está en Cuba y es un permiso en Cuba, uh -huh. realmente no, no le puedo decir porque ya son las leyes cubanas. Yo no sé abogada de Cuba puedo responder todas aquellas preguntas con niños que están aquí. Exacto. Por ejemplo, si el niño estuviera aquí y la mamá quisiera ir de visita a Cuba y el padre no está dando permiso, siempre podemos poner una, una moción en corte pidiéndole permiso para que viaje. Eh, y si el juez lo da, ya puede salir y entrar sola. Si vamos a decir, no tiene pasaporte, el pasaporte necesita la, del, del, necesita la firma del padre. Si él no lo firma, el juez puede dar una orden también dándole el derecho totalmente de hacer todas las decisiones para que pueda sacar el pasaporte solo. Aquí tengo muchas cosas que hacer. Pero ya si es en Cuba, no, no sé claro. decir porque tuviera que haber un abogado. Bueno, abogada, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar. Vamos a seguir teniendo estos programas los miércoles. Normalmente tenemos diferentes temas. Sé que hay varias preguntas de inmigración en el chat. Les pido que por favor nos acompañen mañana, que vamos a tener al abogado a las 5 en punto de la tarde, al abogado de inmigración. Ahora estamos con una abogada de familia. Son diferentes, son abogados ramas. igual, pero son diferentes ramas. Entonces, eh, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por compartir este video y por favor... Manténgase siempre atentos, síganos en las redes sociales. Mañana nos encontramos aquí a las 5 en punto. Muchas gracias. Gracias.